el título al señor Paredes. Finalmente sí se le va a entregar. Bueno, eso es lo que yo considero, ¿no? Derivado de este oficio, pero que ahorita se está haciendo una auditoría, es lo que nos dice este oficio, ¿no? Que yo con mucho gusto les puedo proporcionar una copia, ¿no? ¿Y esa auditoría a qué va relacionada? Aparentemente, según lo que yo me enteré posteriormente, el único que puede liberar una clave es nuestro director en jefe. Y aparentemente alguien hackeó la clave de él para poder ingresar al sistema y liberar claves de documentos que no estaban completamente revisados y terminados. Esa es la razón, ¿no? Si hay actividades de corrupción acá. Aquí no, en México es donde lo revisan. Nosotros aquí, les repito, yo no puedo inscribir ningún título. No puedo materializarlo si de México no me liberan una clave. O sea, este fallo viene, no es de aquí de Yucatán, No viene de a directo. nivel central. Eso es lo que se deduce de este oficio, por eso fue que le instruyeron en su momento al subdelegado para que retirara en tanto se investiga, se termina de hacer la investigación. En este caso, ustedes se deslindan totalmente de. No, pues totalmente, ¿de qué más? Podría ser fruto de alguna venganza, que ya no se le quiera dar que se le haya retirado No, no, bueno, yo no lo considero, ¿no? Porque ¿en qué una sentido? venganza No, política o. pero ¿en qué sentido? ¿En qué sentido sería una venganza? En lo personal, les comento, el señor Paredes Góngora en lo personal es un amigo, ¿no? A mí me apena mucho esto que está pasando, pero ante una instrucción en este sentido, bueno, el subdelegado tuvo que actuar. Digo, no fue un servidor, fue el subdelegado y está claro, el oficio fue dirigido a él. Ahora, vamos a utilizar prácticamente de Ciudad de México sucedió el tema del hackeo, que puede ser que esté Aparentemente generando eso y eso el es lo. manejo de documentación aquí. Sí, alguien. No, y yo creo que sería para todos. Si así fuera, no tendría que ser solo Yucatán, ¿no? O sea, si alguien allá en México, no sé, no, yo lo ignoro completamente porque los sistemas informáticos los manejan ahí en México, ¿no? Muy bien. Por cuestión de edición, ¿me regala su nombre completo y su cargo, por Con favor? mucho gusto, Cástulo Ramírez García. Soy delegado del Registro Agrario Nacional en el estado de Yucatán. Gracias.